Hola, hola chicos. El día de hoy, miércoles 19 de mayo, continuamos trabajando con el tema de los medios de transporte. En esta ocasión, ya no con los terrestres, sino con una nueva clasificación, con los aéreos. Pero antes de comenzar con los aéreos, vamos a retomar un poquito los terrestres, vamos a recordar lo que trabajamos ayer. ¿Qué dijimos de los terrestres? Son los medios de transporte que utilizamos para trasladarnos de un lugar a otro por medio de la vía terrestre, es decir, por la tierra, ya sea lugares cortos o lugares lejanos, ¿ok? Entre los medios de transporte terrestres vamos a encontrar al tren, vamos a encontrar al camión de carga, vamos a encontrar también a la bicicleta, que casi todos tenemos una en casita. Y al coche. ¿Ok? Ahora sí, que ya tenemos a los terrestres, vamos a hablar un poco de los aéreos. ¿Quiénes son los medios de transporte aéreos y qué hacen? Estos son aquellos que se trasladan por los aires. Cuando salimos y tenemos suerte, porque no siempre, logramos observar a un medio de transporte aéreo. El más común es este que tenemos aquí, que es el avión. Sin embargo, hay muchos más. Aquí les tengo 5 ejemplos. Número 1, el avión. Número 2, la avioneta, que es muy parecida, sin embargo, lleva diferentes cantidades de personas y su tamaño no es igual. El helicóptero, el cohete y mi favorito, que es el que está aquí, por la variedad de colores que tiene y formas su globo, que se llama globo aerostático. Este es el que a mí más me gusta de todos. A ver, muy bien, vamos a platicar un poco de ellos. Existen diferencias entre ellos. Diferencias entre ellos y entre los terrestres. Porque una de las características es que son más grandes. Al lado de los terrestres, los medios de transporte aéreos son más grandes y llevan diferentes cantidades de personas. Les comentaba, un avión no lleva la misma cantidad de personas que lleva una avioneta. Un avión no lleva la misma cantidad de personas que un helicóptero. Y tampoco que un globo aerostático. Otra de sus características son la rapidez con la que se desplazan. Un avión es demasiado rápido. No lo logramos observar porque está tan alto que lo vemos pequeño y vemos que se mueve lento. Pero realmente la velocidad a la que se va un avión es demasiada. Claro, al lado de un globo aerostático que va lento, despacio, disfrutando del viento. Y como les decía, su tamaño. No sé si han pasado por el aeropuerto y han observado a los aviones. Los aviones son increíblemente grandes y transportan a muchas personas, a cantidades grandes de personas, incluso al lado de un autobús, que es el medio de transporte que lleva muchas personas, uno de los más grandes. Sin contar al tren. Entre los aéreos, el avión es el encargado de llevar a la mayor cantidad de personas. ¿Ok? Muy bien. Ahora tengo dos actividades. La primera, van a ver el video del avioncito que se encuentra en el grupo y me van a practicar la canción. Es una canción muy sencilla y muy bonita porque la vamos a cantar iniciando la siguiente clase. Así que vamos a aprenderla. Está cortita. Es, había una vez un avión.
Había una vez un avión que quería al cielo llegar. Y bajaba y subía y al cielo quería llegar. Lo van a practicar con mamita y se la van a aprender para que la cantemos al iniciar la siguiente clase. También me van a trabajar en la libreta verde, en donde van a encontrar a dos medios de transporte. Van a encontrar a uno terrestre y a uno aéreo. Al terrestre me lo van a tachar con su color rojo, me lo van a identificar y lo tachan. Y al aéreo me lo van a colorear. ¿Ok? Muy bien, espero que se diviertan con la actividad y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Hola, hola de nuevo, chicos. El día de hoy estuvimos trabajando un poco lo que es el lenguaje. Les comentaba que íbamos a retomar unas canciones de las vocales. Lo que hicimos fue recordar la canción del monosílabo. Si no la recuerdan, avísenme y yo les mando el video. Pero está sencillita, solo la parte que menciona las vocales vamos a estar cantando, ¿ok? Vamos a hacerlo todos juntos. Comenzamos. A, E, I, O, U. 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 Esto lo van a realizar varias veces, ¿ok? También les pregunté cuál es su vocal favorita. Alice me dijo que es la U y cantamos la canción Estrellita, pero mencionando solamente la U, siguiendo el ritmo de Estrellita, ¿ok? Recuerden cómo es Estrellita. Solo la primera parte. Estrellita, ¿dónde estás? Pero solo con la U. U, 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 U. Después con la A, porque fue la vocal favorita de Cari. A, 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 A. ¿De acuerdo? Muy bien, ustedes lo van a hacer con su vocal favorita, con la vocal favorita de mamá y con la vocal favorita de papá. Después trabajamos con un globo. Yo les solicité un globo. Les pedí que lo estiraran muy bien, muy, pero muy, muy bien. Y después intentaran inflarlo. No logramos inflarlo, sin embargo, lo hemos estado practicando y lo vamos a continuar para que logremos la meta, que es inflar nuestro globito solos, ¿ok? Por las tardes, en casita, si tienen un tiempo libre, que lo practiquen, que sigan jugando con su globo. También trabajamos con matemáticas. En matemáticas realizamos la página 123, en donde utilizamos el recortable que está en la parte de atrás. Tenemos dos anguilas y una tortuga. Identificamos cuál es la anguila larga y cuál es la pequeña. La larga la pegamos detrás del pez largo y la pequeña la pegamos detrás del pez pequeño, ¿ok? Del pez corto. También identificamos cuáles son las plantas más cortas y a un lado colocamos a la tortuga. Les pedí que en casita buscaran objetos o cosas, lo que tengan, que ejemplifiquen qué es largo y qué es corto. Yo les mostraba unos ejemplos de crayones, uno largo y uno corto. También mostré uno de una burbuja y de un plumón, largo y corto. Les voy a pedir que en casita ustedes también lo realicen, me busquen algo largo y algo corto. Ok, finalmente trabajamos la libreta amarilla en donde está su nombre. El nombre lo van a remarcar con colores, el que gusten. Y en la parte de abajo sobre la línea lo van a escribir con lápiz. No se les olvide remarcar su nombre en la parte de arriba con color rojo. Y enviarme todas estas tareas a mi chat personal. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Muy bien, ahora sí, la tarea de la casita. Tenemos tres. Vamos a trabajar primero en la libreta verde. Vamos a remarcar ahí con colores los números 4, 5 y 6 y vamos a escribirlo
con lápiz sobre la línea. Cada número sobre cada una de las líneas vamos a estar escribiéndolo con lápiz, ¿ok? Vamos a trabajar también en la libreta amarilla. ¿Qué vamos a hacer ahí? Tenemos diferentes cantidades de objetos. Vamos a colorearlos muy bien, contarlos y escribir la cantidad sobre la línea. Es importante que ustedes solitos escriban el número. Y ahora también en la libreta naranja. Ahí vamos a recortar y pegar todos los medios de transporte en los que hayan viajado, ¿ok? Pueden ser de cualquier tipo, aéreos, acuáticos o terrestres, los que ustedes conozcan en donde hayan viajado. Cualquier duda pueden mandarme un mensajito a mi chat personal y con gusto las atiendo. Gracias.